Oye, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán. Sí, el que tú quieras. Menos 100. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania. Noticia, niño de 7 años es galardonado por rescatar a más de 1300 perros. Ese es un verdadero hombre. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Porque es lo que un hombre hace. Rosy, me agrada este chico. Este muchacho me llena de orgullo. Mundo no es para alguien tan bello como tú. ¡Oye, sí! ¡Cielos, qué macizo! ¿Espera aquí? Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Pues tu compa el feo dice que tiene una novia bonita. No le mientas a un mentiroso. But es cierto, te la presenta. Güey, te toca en el mismo salón que tu ex. ¡Que arda Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! ¡Que arda Troya! Cuando ves al men que sube más de 10 momos al día. Oí que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. ¡Sí! Cuando abres un bote de helado, esperando que sean frijoles. La vida está llena de decepciones. Pero en realidad es helado. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Acompáñame a ver esta triste historia. ¡Oye, sí! ¡Qué habilidad, señor! Hay talento, solo falta apoyarlo. Siempre he admirado a los hombres exitosos. ¡Oye, sí! ¡Oh, my God! ¡Oye, sí! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Oh, my God! Es bellísimo. ¡Pero qué realista! ¡Pucha, qué es! ¡No! ¡Maldición! Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%. ¿Estás escuchando? Ahora sí viene lo chido. Damn. Wow, 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 wow. Yeah. Wow. ¿Y yo soy el enfermo? ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gum! ¡Estupendas fotos! ¡Qué buena experiencia! ¡Estoy celoso de ti y de estas fotos increíbles! ¡Me encanta ver leones! La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Güey, etiquetas a tu novia en un meme. Qué agradable sujeto. Buda, al final se termina peleando. A ver, ¿qué pasó? Pues tu jefecita te mandaba a encender la estufa por ti solo. Put, por error tirabas el fósforo por el tambo de gas. Noticia, vuelve el camión con cerveza en Campeche y pobladores lo saquean. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? Pues en la school te dicen que tienes que ir con el cabello corto. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Pues escucha tu nombre en la lista. Boot de reprobado. Güey, sube la tarifa de Uber. La vida está llena de decepciones. Boot, tú eres chofer. Para las demás personas. Noticia, le robaron la camioneta, le pidieron rescate y cuando fue a pagar le volvieron a robar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero qué imbécil. Cuando eres chino. Y no te gusta comer perros. ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo. Porque soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. ¡Me gusta letis! La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Pero igual sacas malas calificaciones.
Eso es el equilátero, idiota. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡Abduscan! ¡Vienen del futuro, eh! ¡Porque soy el más perrón aquí! Charles, el mundo no es el mismo de antes. Necesito que hablemos algo en serio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda. ¡Teléfono! Samsung S3. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Naciste muy tarde para explorar el mundo. Why? Why? Naciste muy pronto para explorar el universo. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Pero naciste a tiempo para ver cómo eres feliz con otro. Puta, cae en sus mentiras. Noticia, familia rescató a perrito de una muerte segura. Y años después, él murió salvando sus vidas en un tiroteo. Murió de la forma más macha posible. Me rompió el corazón, Mo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Noticia, el examen era con cuaderno abierto. Lo perdió porque no entendía su letra. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Cuando era pequeñito llovía muy fuerte, con truenos, y eso le decía a mi madre: mamá, ¿puedo dormir contigo? Ellos siempre pensaban que le tenía miedo a los truenos, pero en verdad tenía miedo de que se incendiara la casa por un trueno y ellos murieran. Así que yo me decía, si voy a morir, lo haré con ellos. Yo soy el guerrero dragón. Buen, ¿de qué te caías en bicicleta? But ahora de grande empiezas a caer en su mente. Andy está creciendo. Y tú no puedes evitarlo. Me duele. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Con tu elfa te pide que se den un tiempo. No la necesito. No la necesito. Definitivamente no la necesito. No la necesito. ¡La necesito! Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%. ¿Estás escuchando? Quiero compartirles este hack. Damn. El futuro es hoy, yeah. ¿Oíste, viejo? ¡Vienen del futuro, eh! ¡Esa perra está loca! Yeah. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Pensar correcto es lo que hago. Pues el profe te dice que puedes reprobar a alguien. ¡Sí! ¡El poder es mío! Cuando tus amigos escuchan una motocicleta. Tony, ¿y eso de dónde vino? Pero es solo tu bicicleta con una botella. Nanotecnología, ¿te gusta? El men que sabe que ella es feliz con otro. Tienes mi respeto, Stark. Cuando eres inteligente, pero te gusta el relajo. No sé, Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo. O te decía juntos por siempre. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Bot te termina el día siguiente. ¿Acaso no lo viste venir? El Chavo del 8, clases de boxeo. Wey, ya no va a haber pelea. ¡Por un demonio!